Muy buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos. Good afternoon, God bless you, my beloved brethren. Me encuentro ahorita en el parque. I find myself at the park. Only because my daughters wanted to come, meet up with a friend, and take the dog to the park. Solo porque mis hijas querían venir al parque, querían reunirse con un amigo y traer a la perrita al parque, así que aquí estoy aprovechando, ¿verdad? Este tiempo, este día, está bonito el día, hermanos. Me siento como que estoy colorada, pero realmente no hay mucho sol, hay algo de viento, gloria a Dios. Y pues es un día apropiado para el devocional que voy a compartir con ustedes hoy, porque se trata de raíces. El título de hoy es arraigado fuerte, o sea, fuertemente arraigado. Praise the Lord, brothers and sisters. Just here taking advantage of this day because, I mean, it is a beautiful day. And I feel like I'm a little red in the face, but there's not a lot of sun, and there's a little breeze going through. And it's just an appropriate day for today's devotional, which is titled Rooted Strong. It's talking about roots. Praise the Lord. Gloria a Dios. Así que detrás de mí ven este árbol, ¿verdad? Vamos a usar este árbol como una imagen, ¿verdad? De lo que es algo arraigado. El árbol está arraigado y de esto habla el devocional de hoy, ¿verdad? Está arraigado, ¿verdad? Profundamente, gloria a Dios, y es lo que lo sostiene, ¿verdad? Al árbol, esas raíces que están en la tierra, gloria a Dios. So, like I said, you know, today's devotional is about roots, and so this tree right here that's behind me, we're going to use as just an image of what it is to be rooted, amen? And that's what the author is going to talk to us about a little bit today, and how these roots, right, are in the ground. And that is what's holding this tree up. Amen. Praise the Lord. Vamos a estar leyendo en el Salmo 1, enfocándonos en el versículo 2 y 3. We're going to be reading Psalm number 1, the very first Psalm in the Bible. And we're focusing on verse 2 and 3, but I'm going to read all 6 verses. It's titled The Righteous and the Sinners. Or the righteous one and the sinners. In English, it doesn't have a title, but at least we have one in Spanish. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Se titula, ¿verdad? El Salmo número 1, El Justo y los Pecadores. Son 6 versículos, así que los voy a leer todos. Repito, vamos a enfocarnos en el 2 y en el 3. I repeat, we will read the entire psalm, which is only 6 verses. But we're going to focus on verse 2 and 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. We're going to read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ooh, the wind is blowing my Bible around here. Okay, it says, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Verse 2 says, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Verse 3 says, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked, they are like chaff
that the wind blows away, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Praise God. So basically, somebody who is meditating on the word constantly, brothers and sisters, here says, blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Meaning, you know, this person stays away from things that are not pleasing to the Lord. Amen. It says, who does, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. So anybody that is in this path with Christ, you know, obviously tries to avoid being around situations that are not pleasing to God, being around people who do not please God. Now, we can go and obviously evangelize, we can preach the word to people, but ultimately it's up to that person if they're going to want to accept the Lord and be obedient to the Lord. If we know for a fact that you've already, or if this person has already been told the truth and they refuse to accept it, they keep rejecting it, then your place is to say, you know what, I love you, but we have to keep our distance, basically. And I mean, you don't literally have to tell the person that, but definitely stay away, because it's not pleasing to the Lord, the lifestyle that they're living and what they're doing. So why be around it, you know? A lot of people will argue with you because Jesus sat with sinners and all that good stuff, but Jesus took advantage of that moment that he was sitting with those sinners and spoke the truth, you know? And the people who were there and accepted what he was saying and accepted him, you know, obviously got to enter the kingdom of heaven. However, if he sat there with somebody who rejected the truth, then I'm sure that the Lord had nothing to do with them, you know? So it is our responsibility as children of God to avoid certain things and certain people that are not, I hear this a lot, kingdom, you know, they're not part of the kingdom of God. So it's up to us, of course, but here it describes those, you know, who stay away and avoid these, the wickedness and the sinful nature. It says, but those whose delight is in the law of the Lord, the law is the word of God, brothers and sisters. So if we delight in his word, we are like, it says here, you know, like a tree planted by streams of water. You know, we are, the water is the word of God, you know, that it's watering us and nurturing us and helping us grow. Amen. However, if we choose to do otherwise, then we're not getting nourished. Amen. Hermanos, aquí dice, el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, hermanos, una persona que está en Cristo, disculpen que me estoy moviendo, se me están durmiendo las piernas, pero una persona que está en Cristo se aparta de las cosas que no son de edificación, que no son gratas para el Señor. Amén. Si usted, verdad, anda con personas que andan en malos pasos, hermanos, usted está haciendo una mala decisión. Amén, de andar con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no va a llevarlo a nada bueno. Amén. Y muchos dirán, ¿verdad? Jesucristo se sentó con pecadores, y es cierto, se sentó con pecadores, pero él aprovechó ese momento para predicar, para enseñarles a estas personas la verdad. Amén. Y obviamente las personas que aceptaron, gloria a Dios, son parte del reino de Dios. Pero aquellas que no, estoy segura que el Señor no iba a tener nada que ver con estas personas. Amén. Incluso la palabra nos dice, ¿verdad? En aquel día nos va a decir, si nosotros lo negamos, si nosotros nos avergonzamos de él, nos va a decir, apártate, yo no te conozco, ¿verdad? Entonces, obviamente es verdadero, ¿verdad? Que el Señor no quiere que andemos en cosas o con personas que no son de su agrado, que no son de edificación,
que no nos ayudan, ¿verdad?, a perseverar, a crecer, amén. Así que, y nos dice, ¿verdad?, que en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es la palabra de Dios. Dice, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, nos compara a un árbol al lado de una corriente, al lado quizás de un río o de un lago, ¿verdad? Donde recibe alimento, ¿verdad? Y ese alimento, esas corrientes, hermanos, es la palabra también, hermanos, ¿verdad? Escuchar palabra de Dios, alabar al Señor, oración, ayuno, todo esto es de alimento para nosotros. Y apartarnos, ¿verdad? Como dije, apartarnos del mal, apartarnos de las situaciones y de las personas que no andan en buenos pasos. Especialmente, hermanos, si usted ya le presentó la verdad a esta persona y la persona lo rechaza, por ellos no tiene por qué uno estar constantemente con esta persona. Tanto usted le puede decir, mira, hasta aquí yo ya hice lo que pude, o no tiene que decirle, simplemente alejarse, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? No es fácil, especialmente si es una persona que es familia, no es fácil apartarnos, hermanos, pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que si nosotros preferimos a madre o a padre, ¿verdad?, no somos dignos de decir que somos hijos de Dios, de decir que creemos en Cristo. Tenemos que poner a Dios primero, ¿verdad?, elegir a Cristo ante todo lo demás. Amén, gloria a Dios. So brothers and sisters, you know, I know sometimes it's hard, especially if it's family that, you know, you want to kind of separate from because you know they're not into good things or, you know, making not wise decisions. And so you decide to try to avoid them. And I know it's hard when it's family because, you know, we love family. Why not, right? But the word tells us that if we choose father or mother, if we prefer mother or father before God, then we're not worthy of him. So we have to make those hard decisions. Even if you know, people judge us and reject us, we have to choose God above everything else. Aunque nos rechacen, aunque no nos quieran, hermanos, tenemos que, ¿verdad?, elegir a Dios ante todo lo demás. Amén, hermanos. Vamos a entrar al devocional de hoy. We're going to get into today's devotional. Like I said, it's titled Rooted Strong. Gloria a Dios. Vamos a entrar al devocional y, como les dije, se titula Arraigado Fuertemente o Fuertemente Arraigado. Amén. Gloria a Dios. Dice, take a moment and look outside at a tree. Se toma un momento y mira un árbol, ¿verdad? Mira afuera a un árbol. Si usted está dentro de su casa, abra la ventana, mire, ¿verdad? Observe el árbol en este momento, dice. The reason you can see that tree right now is because it is seriously grounded below the surface. La razón por la cual puedes ver este árbol es porque en este momento ese árbol está seriamente arraigado en la tierra. Amén. Gloria a Dios. O bajo la superficie. Amén. The root system of that tree, which you can't see unless some of the stronger roots are breaking through the ground, are equipping that tree to stand tall and flourish. El sistema de raíces de ese árbol, amén, dice, el que no puedes ver, al menos que algunas de las raíces más fuertes estén saltando, ¿verdad?, a través de la tierra. A veces uno ve las raíces de los árboles en la tierra, amén. Gloria a Dios. Esas raíces están equipando a este árbol a estar alto y floreciendo, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que le dije al principio, les dije, este árbol está sostenido por esas raíces y es lo que lo mantiene, ¿verdad?, ahí paradito el árbol en alto. Gloria a Dios.
y está floreciendo. Gloria a Dios. The effort and focus of a tree's growth is downward. Gloria a Dios. Downward, brothers and sisters. You can't really see the roots. And its growth is not just up above the ground, but it's also below the ground, right? Because it has to, you know, grow and hold on to this earth that the Lord created. Amen. Dice, el esfuerzo y el enfoque del crecimiento de un árbol es hacia abajo. Amén, hermanos, hacia abajo. Aunque uno ve el crecimiento del árbol hacia arriba también, ¿verdad? Sobre la superficie, también está por debajo de la tierra, hermanos. Porque ese árbol tiene que echar raíces, crecer y sostenerse de esta tierra que creó el Señor. Amén. Gloria a Dios. The roots supply the nutrition and resources that it needs to thrive. Las raíces suplen los alimentos y los recursos que necesita para prosperar este árbol, para crecer. Amén. Likewise, a life rooted into Jesus focuses not on the outward appearance, on what people can see with their eyes, but on the inward growth in Jesus. Asimismo, una vida arraigada en Jesús se enfoca no en la apariencia exterior o en lo que las personas pueden ver con sus ojos, pero en el crecimiento interior en Cristo. As a result, though, what people end up seeing is a person standing tall through the winds and trends of culture, a person overflowing with abundant life. Como resultado, ¿verdad? A pesar de eso, ¿verdad? Las personas lo que terminan viendo es una persona parándose en alto a través de los vientos y de las tendencias de la cultura o moda, y a una persona que está fluyendo, desbordándose con vida en abundancia. Gloria a Dios. Sí, hermanos, si estamos arraigados en Cristo Jesús, hermanos, nosotros estamos viviendo una vida en abundancia. If we truly are rooted in Christ Jesus, brothers and sisters, we are definitely living an abundant life. Amen. Without Christ, brothers and sisters, we might have life, but without Christ, we're spiritually dead. Amen. And a lot of people don't see that because they're breathing and they're moving around and they're doing things and maybe they're rich, maybe they're just, you know, growing on a earthly level, but without Christ on the spiritual level, that person is dead. Amen. We need Christ to survive, just like we need air, just like we need water to survive. We need Christ. Without Christ, we are dead, brothers and sisters. Yo sé que en Cristo, hermanos, estamos bien arraigados en Cristo. Como dije, estamos viviendo una vida en abundancia. Amén. Y tal vez las personas no lo vean porque hay personas, hermanos, que están muertas. Amén. Y tal vez uno diga, pero muertas, ¿cómo? Si andan caminando, si están respirando. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero sin Cristo, hermano, la persona está espiritualmente muerta. Es necesario alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de congregarnos, hermanos. Todo lo que glorifica a Dios y es para nuestra edificación. Sin ello, hermanos, estamos espiritualmente muertos. Y así venimos muchos, hermanos, tal vez todos, ¿verdad? Antes de aceptar a Cristo como nuestro único Rey y Salvador, estábamos muertos, ¿verdad? No había esperanza. Como dice, andaba sin fe y sin esperanza antes uno. Porque no conocíamos, ¿verdad?, al que da la vida y la vida en abundancia. No conocíamos al que da paz y no como el mundo la da, ¿verdad? Andábamos totalmente perdidos y algunos todavía andan así por A o B razón, ¿verdad? Hay personas que están muertos espiritualmente. Y les cuesta, ¿verdad?, verdaderamente tener vida en abundancia porque no se esfuerzan, ¿verdad? Ya hice esto, ya hice aquello y nada me funciona. Sigue,
perseverando, siguen insistiendo. Esas raíces del árbol no fueron de un día al otro, hermano, sino que poco a poquito la raíz va creciendo, va arraigándose, ¿verdad?, dentro de la tierra para sostener este árbol hermoso, ¿verdad?, este árbol que nos da oxígeno, ¿verdad? Sabemos que los árboles nos proveen oxígeno, hermanos. Si usted está batallando, esfuércese un poquito más, aliméntese más, lea la palabra más, ore más, ayune más, congréguese más, hermanos, necesitamos. Mi pastor siempre hay en ocasiones que cuando vamos a orar nos pide que nos juntemos, como los, ¿cómo se dice? Matches, para encender, hermanos. Ahorita no sé la palabra y tal vez ustedes me estén diciendo qué es, pero díganmelo verbalmente o escríbanmelo ahí. Pero son para encender, ¿verdad? Y nos pone, ¿verdad?, uno al lado del otro. Enciendes uno, hermano, y el fuego se pasa al otro y al otro y al otro y al otro. Es una cadenita, hermanos, ¿verdad? Cerillos, gloria a Dios, me acordé. Los cerillos, ¿verdad? Si usted pone los cerillos uno al lado del otro, enciende uno, hermanos, y se encienden todos poco a poco, ¿verdad? Es necesario, hermanos, que estemos congregándonos, que nos juntemos con personas, hermanos, que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, a tener esa vida en abundancia en Cristo Jesús, hermanos. En el mundo no la va a encontrar, en el baile no la va a encontrar, en los vicios no lo va a encontrar, hermanos. Usted necesita a personas que sean, ¿verdad?, de un mismo sentir con usted en Cristo Jesús. Amén. Como dije, el árbol no creció de la noche a la mañana, hermanos, sino que tomó tiempo en arraigarse. Así somos nosotros también. Toma tiempo, hermanos. Algunos, gloria a Dios, hermanos, se encienden de inmediato, pero otros no. Y no tiene nada de malo eso, hermanos. Así tarde usted 5 años, 10 años, el propósito es que usted siga esforzándose, que siga perseverando y que dé ese fruto que el Señor, ¿verdad?, nos provee a través de su palabra, a través de la oración, como dije, a través del ayuno, a través de la congregación. Amén. Praise God, brothers and sisters. My encouragement, I guess, today is what I was telling my brothers and sisters in Spanish, is that in order for us to grow like this tree didn't grow overnight, brothers and sisters. It took time. Amen. It took time for the roots to grow and hang on to the earth. Amen. And produce fruit and grow tall and grow deep. Amen. And give fruit. But it wasn't overnight. It took time. And it takes time for us also, you know, to get into the Word of God. A lot of people give up very easily. I've already tried praying. I went to church once, or I fasted one day, or I fasted for an hour. No, it's something ongoing. It has to be persistent. You have to be persistent. My father-in-law uses this metaphor, I guess you could say, where when we're going to pray, he's like, come on, get close to each other, you know. Let's light up this fire, you know, symbolically using maybe like a match, matches, right? We're all one next to another. You light one up and then, you know, the rest start lighting up, amen? So it's like that, brothers and sisters. We can't really just give it one shot and that's it. No, you got to grow, you know, little by little grow. And you have to get into the Word, read the Word, pray, fast, amen, and congregate, brothers and sisters. We need to be with like-minded people. The people in the world cannot help you grow. They cannot help you get into this life that God offers you, the abundant life. In the world, you're not going to find it. You're not going to find it at the club. You're not going to find it in your drinking or smoking or drugs. You're not going to find it there. You have to be persistent. You have to persevere. You have to keep trying. Keep trying. Do not give up. Do not give up, because then you won't get to experiment.
the abundant life. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso devocional. Vamos a orar. What a beautiful devotional. Let's pray. It says, Dear Lord Jesus, amado Señor Jesús, I choose to delight in you today. Let my actions be fruit, providing for others. Let me prosper in all I do today because I put you first. Amen. Dice, elijo deleitarme en ti hoy. Deja que mis acciones sean fruta que provee para otros. Déjame prosperar en todo lo que yo haga hoy porque te pongo a ti primero. Amén. El consejo del autor, that my author gives is, find a big tree, sit underneath it, or by it, and contemplate the roots beneath you, the trunk standing by you, and the branches and leaves or springing buds above you. How could this visual make a difference in your Christian life? Praise God. There's a wasp here. Anyway, dice, encuentra un árbol grande y siéntate debajo de él. O siéntate al lado de él, gloria a Dios. Y admira las raíces que están debajo de ti. El tronco que está al lado de ti. Las ramas y las hojas. O los capullos que están brotando arriba de ti. ¿Cómo puede este visual hacer una diferencia en tu vida cristiana? Gloria a Dios. A mí, yo creo que es más que obvio, hermanos. Como les dije, el árbol no creció de la noche a la mañana, tomó tiempo, pero perseveró. I think it's common sense, brothers and sisters, like I told you, this tree did not grow overnight. It took time, but it persevered. You got to keep on. Keep on watering, keep on feeding, you need it. And you can only find that in the Word of God. And in prayer, and in fasting, and in congregating. You have to be determined to do these things, otherwise that tree is not going to grow. Como dije, es obvio, ¿verdad? Este árbol, lo repito nuevamente, no creció de la noche a la mañana, tomó tiempo, hermanos, pero perseveró. ¿Por qué? Porque siguió creciendo, no solo para arriba, sino para abajo, profundo, para agarrarse bien de esta tierra y dar fruto, y crecer alto por afuera también. Pero no lo hizo solo, hermanos, sino que necesitaba agua, necesita sol, necesita, ¿verdad?, atención. Y esa atención, hermanos, usted la va a recibir a través de la palabra del Señor, en oración, en ayuno, congregándose. Si usted no hace estas cosas, hermanos, no va a dar buenas raíces y se va a caer. No va a poder sobrevivir. Gloria a Dios, hermanos. Pasen un hermoso día. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Have an amazing day. God bless you. In the name of Jesus. Amen.